Meridian se encuentra en el corazón del subsector Aurelia. Millones de personas viven allí. Sus fábricas y forjas son esenciales para la victoria contra los tiránidos. No debemos permitir que caiga Meridian. Bienvenido a la órbita de Meridian. Me llamo Elena de Rosa, y el gobernador Bandis me ha ordenado que sea tu enlace en este sistema. Esto no está tan apartado como Calderis o Typhon, comandante, así que se agradecería cierta discreción. Es imprescindible asegurar el acceso a la Forja del Ángel, administradora de Rosa. Sí, eso dice el Capitán Angelos. Pero la Forja del Ángel es la fábrica más importante del sector. Para usarla, es necesario solicitar permiso al gobernador Bandis y a su consejo con años de antelación. Pero es posible que haya un modo de proporcionaros acceso a la Forja del Ángel. Últimamente, Meridian sufre ataques por parte de los Eldar. Ya han conseguido dañar considerablemente partes de nuestra infraestructura de suministros y comunicaciones. La Guardia Imperial de Meridian ya tiene bastante trabajo controlando los levantamientos de los barrios bajos. No tienen la capacidad de enfrentarse también a los Eldar. Si pudieras hacer uso de tu experiencia en este campo y de tus hombres, el gobernador Bandis accedería a concederte permiso para utilizar la Forja del Ángel. Transmitiremos los avistamientos Eldar a tu visor planetario. Corto y cierro. Comandante, dejé Meridian hace décadas, pero esto es un comportamiento típico. La nobleza siempre ha cerrado los ojos a los problemas del pueblo. Si los nobles han prestado atención al problema, será porque los Eldar habrán asaltado agujas importantes. Lo reconocerán cuando el cielo se llene de esporas tiránidas y naves enjambre. Comandante, los escáneres preliminares no dan señales de actividad tiránida en Meridian. ¿Ninguna actividad? ¿Ni plantas mutadas ni animales muertos? ¿No hay cambios atmosféricos? No hemos detectado nada. Vuelve a comprobar tus sensores, Martellus. La flota enjambre no se deja ningún mundo a su paso. Comandante, los Eldar están concentrados en dañar la infraestructura de Meridian. Acaban de neutralizar una torre de comunicaciones utilizada por las casas nobles de Meridian. También robaron objetos valiosos de almacenes cercanos. Hay un tanque Eldar dirigiendo los ataques. La Guardia Imperial ha sido incapaz de detenerlo. Si los ataques prosiguen, las defensas planetarias estarán en peligro. Manteneos alerta. Los Eldar atacan sin avisar. Tanque gravitatorio Eldar, tipo Prisma. Los animales ladrones me encontraron. No permitiré que frene nuestra causa. ¡Por qué! ¡La pelea!
Deus. Dad una granada a ese objetivo. La verdad, nos fuerzas para combatir en tu nombre. ¡Destruidlos! Está. Vuelve a las sombras, Eldar. Enviad Thunderhawks para extracción. Está hecho. Sigamos. Esta victoria será largamente recordada en los salones de la gloria. El prelado Venetio de la Casa Torril le da las gracias, comandante. Espera poder recuperar lo que le robaron y que se repare la torre dañada. ¿Es que este enlace no sabe que una flota enjambre tiránida desciende sobre este sector? Estamos estudiando la extensión de la plaga tiránida, sargento. Aún hay que determinar si Meridian se encuentra realmente en peligro. Derosa, corto. Los tecnosacerdotes del Imperio han restaurado una antigua torre astronómica en las profundidades de la selva de Typhon. Si los informes son correctos, la torre es capaz de hacer escaneos detallados de todo el subsector. Estos datos podrían permitirnos descubrir una debilidad en la flota enjambre. Tendremos que comunicar con los tecnosacerdotes en su campamento de Typhon y pedirles la localización. Comandante, aquí el Capitán Angelos. Debes defender el mundo capital y asegurar la Forja del Ángel. Sin embargo, no servirá de nada si no podemos desarrollar armas que nos permitan atacar a la mente enjambre. Hay que localizar y asegurar la torre astronómica escondida en el planeta Typhon. También tendrás que obtener una muestra de las biotoxinas de la flota enjambre. Corto y cierro. Comandante, hemos detectado una gran incursión Eldar. Una gran fuerza alienígena ha atacado posiciones de la Guardia Imperial y los transportes civiles. Un señor espectral lideró el ataque. La hueste alienígena se retira, pero siguen a la vista. Debemos atacar antes de que escape el señor espectral. La ubicación del bípode alienígena está marcada en el mapa, comandante. Este gigante maneja extrañas y peligrosas tecnologías. Nuestras armas encontrarán esa marca. Ya cubierto, hermanos. Marín está reposicionando. Estad alerta. Escuadra de asalto de camino. Comandante, movimiento hostil justo delante. Mirad qué tamaño. ¡No os quedéis parados! ¡Al ataque! ¡Moveos! ¡Fuego enemigo! ¡Está en marcha! ¡Está hecho! ¡Sigamos! ¡Sin piedad! ¿Cuáles son tus órdenes? ¡Protegedlo, lo antiguo! ¡Matad al enemigo! ¡Esquivad su espada! ¡Guerreros Eldar! ¡Eliminadlos! Recuerda, aún ven nuestras acciones. ¿Caerá él o yo?
Afronta el destino del hereje. ¡Presionad hasta el final! De su vaina. ¡Caigan entre nosotros! ¡Buenas noticias, hermanas! Abajo. Próximo objetivo. ¡Marines de asalto sufriendo pérdidas graves! ¡Hágase su voluntad! ¡Aquí, Tadeusz! De acuerdo. ¡Destruidlos! ¡Moveos rápido! ¡En movimiento! ¡Al solo! Él decía que los humanos seríais vuestra muerte. Como siempre, el destino lleva la razón. El brujo habló de otro Eldar, una tal Idranel. Podría ser el Eldar que lidera las acciones en este sector. Me pondré en contacto con la flota. En los archivos del capítulo habrá algo sobre ella. Esta victoria será largamente recordada en los salones de la gloria. Comandante, Cyrus tenía razón. He terminado de analizar los datos recuperados de nuestras últimas batallas contra los Eldar en Meridian. Han conseguido interferir nuestros escáneres del sistema Meridian. He compensado los datos, y me temo que hay muchos más indicios de la plaga tiránida en Meridian. Además, según los escáneres de largo alcance, la flota Enjambre se dirige veloz al mundo capital. He transferido protocolos para contrarrestar el sensor Eldar que actuaba en Meridian. Comandante, aquí Elena Verosa. ¡El cielo! El Enjambre alienígena cubre todo el cielo de Meridian. Ahora se percata de la amenaza. Yo querría disculparme por mi brusquedad. Sargento Habitus, ¿no? Los sabotajes Eldar han debilitado nuestras defensas. Es fundamental que nos ayudes a proteger Meridian. ¿Qué pinta en esto el gobernador Bandis? El gobernador Bandis y su consejo se han retirado a deliberar. Al hacer caso omiso de vuestras advertencias, he provocado miles de muertes en las agujas habitadas. Comandante, te lo suplico. Ayúdanos a evitar la caída de Meridian. El enjambre tiránido continúa devastando el sector, comandante. Una horda está acercándose a una de nuestras fundiciones automáticas. Estas fundiciones nos permiten reabastecernos rápidamente y lanzar ataques múltiples. Podríamos perder esa ventaja si los tiránidos ocupan esta fundición. La fundición puede aguantar un ataque, pero los generadores son mucho más frágiles. Si el enjambre las destruye, no tendremos acceso a la fundición, sea cual sea su estado. Y entonces no caerán. ¡Termagantes! ¡Devolver! ¡Ataque tiránido! La fundición no ha caído. Abandonando el sigilo. Que se preparen nuestros enemigos. La victoria es nuestra. Bien hecho, comandante. Perder la fundición supondría un duro golpe para nuestras líneas de suministros. Los archivos del capítulo mencionan un vínculo sináptico entre los tiránidos. ¿Qué es eso? Se trata de una red psíquica que conecta a los miembros de la flota Enjambre. Las criaturas más grandes actúan como una especie de enlace. Mientras están cerca, los gantes y los otros monstruos se mueven y atacan de manera coordinada. Sin ese vínculo, las criaturas inferiores regresan a un estado más animal. ¿Podemos aprovechar eso? Sí, de algún modo. Al matar a una de estas bestias, se provoca una reacción en los tiránidos que la rodean. El problema es que siempre hay otra bestia sináptica lista para ocupar su lugar. En cualquier caso, matar criaturas sinápticas nos hace ganar tiempo. Comandante, un lictor tiránido ha estado acechando las viviendas durante semanas.
Ahora una inmensa plaga se ha despertado y se cobrará un número incontable de vidas. Eliminar a este asesino levantaría la moral de la población y contribuiría a asegurar las defensas. Solo tus marines espaciales podrán matar al Lictor antes de que vuelva a huir. Comandante, la última posición conocida del Lictor está en el mapa. Dudo que nos espere pacientemente, comandante. Muy bien, preparaos para una emboscada. ¡Nos atacan! ¡Fuego! ¡Ataque tiránido! ¡Tiránido eliminado! ¡Destruidlos! ¡Animaos, hermano! ¡No malgastéis! Está hecho. Sigamos. ¡Nos atacan! ¡Reposicionando! ¡Los tiránidos nos atacan! Mi oficio es la muerte. El Lictor ha muerto. El emperador nos llama y nosotros respondemos. Por el capítulo. Otro alienígena destruido. Otra batalla ganada. Que se preparen nuestros enemigos. La victoria es nuestra. Comandante, Meridian vuelve a estarte en deuda. La muerte de esta bestia nos da esperanzas de resistir a estos horrores. Gracias. Esta administradora insensata se aferra a una esperanza casi inexistente. Al menos permanece al lado de su mundo, no como el gobernador. Tu patético sentimentalismo por las masas me está empezando a cansar, Tadeus. Esas masas son el pueblo del emperador. Será mejor que lo recuerdes. Basta, hay órdenes que cumplir. Ser fiel al capítulo y obedecer. Eres idiota al esperar una obediencia ciega de ellos, Tarkus. Son marines espaciales. Su deber es obedecer. Deben su obediencia al comandante y él la tiene. Pero tú no eres el comandante, Tarkus. Eres su hermano de armas. Eso sí, el mayor, veterano de innumerables combates. Respetan tu historial de servicio y tus honores de exterminador. ¿Pero te respetan a ti? ¿Te conocen acaso? ¿Y qué hay de ti, Cyrus? ¿Me respetas? Pero ya está bien de sinceridad, Tarkus. Comandante, en los registros del capítulo se habla de esa hidranel que mencionó el brujo Eldar. Se trata de una vidente, una bruja que lidera a su pueblo. Una aliada del mundo astronave que se opuso a nosotros en la campaña de Cronus. Hidranel es quien dirige las operaciones Eldar en Meridian, sin duda. La invasión tiránida continúa en el sector. Pero esta es tu oportunidad de desbaratar los planes de los Eldar en el subsector.
Será mejor moverse rápido. Cada segundo que desperdiciamos hace que la plaga tiránida crezca. Enemigo localizado. Objetivo a la vista. Ya había visto que vendríais, pero no permitiré que destruyáis nuestro mundo, astronave. Es hora de aprender lo que es enfrentarse a un vidente de Ulfur y el condenado. ¡Cuidado con la hechicera! ¡Manteneos a distancia! ¡Poderes de la disformidad! ¡Explorador! ¡Está invocando los poderes de la disformidad! Si disfrutas con la guerra, te enfrentarás a un ejército. Nadie puede dañar a la vidente mientras vivamos. Poderes, ninguna hechicería puede quebrantar la fe. Aquí Tarkus, solicitando apoyo. ¡Maldito hereje! Invoco las runas de protección. Estoy blindada con las runas de Úrzanas. Su escudo está inactivo. Atacad antes de que lo recargue. Si hacéis llover fuego sobre nosotros, os lo devolveremos. Nadie puede dañar a la vidente mientras vivamos. Ahí hay más. Matadlos a todos. ¡Controlados aquí, Tarkus! ¡Los daños a los destruidos! Esperando órdenes. Hágase su voluntad. ¡A todas las armas, Thor y fuego! Ya hemos luchado bastante. Tengo otras cosas que hacer en este planeta maldito. ¡Se escapa! Admito que me he divertido con esto, humanos. Puede que os eche de menos cuando seáis polvo y ceniza. ¿Polvo y ceniza? Los tiránidos consumen la vida de los mundos, no los queman. Esta victoria será largamente recordada en los salones de la gloria. La bruja alienígena ha escapado. Se ríe de nosotros mientras nuestros mundos mueren. Comandante, comparto la frustración del sargento, pero tengo noticias más urgentes. He conseguido los códigos de control de la Forja del Ángel y los he transmitido a tu nave y a la flota del Capitán Angelos. Pero temo que sea tarde para que les saquéis provecho alguno. Otro enjambre tiránido se dirige a la zona de la Forja. El acceso a la Forja está protegido por muros defensivos, pero la Guardia Imperial apostada allí no puede con el ataque. Derosa, tus politiqueos van a ser nuestro fin. Si eso es cierto, tendré el final que merezco, sargento. Solo quisiera poder decir lo mismo del gobernador Bandis. ¿Qué quieres decir? No pretendo excusar mis errores, pero llevo días luchando por conseguirte esos códigos. El gobernador se limitó a ordenarme que siguiera dándote largas y luego evitó responderme. Cuando conseguí esquivar a los soldados que guardaban la mansión Bandis, descubrí que él había abandonado el sistema Meridian hacia un retiro privado a 3 sectores de distancia. Pero al menos encontré los códigos para la Forja del Ángel. Te juegas el cuello, administradora. Podrían colgarte por traición si volviera el gobernador. El gobernador Bandis ha abandonado el sector a su suerte. Tu comandante está luchando por salvarlo. Deberían colgarme por tardar tanto en darme cuenta de quién merecía mi lealtad. Creo que se ha equivocado de camino. Debería haber sido hermana de batalla. Comandante, la puerta principal del muro defensivo de la Forja del Ángel se ha abierto. El enjambre tiránido está entrando y también hay informes que indican la presencia de saqueadores orcos. Si no conseguimos cerrar la puerta y repeler al enemigo, perderemos la Forja del Ángel. Solo los marines espaciales del Emperador podrán sellar la puerta. Atención, ataque seno inminente.
Todos los residentes deben presentarse a los refugios designados inmediatamente. Muestren sus insignias en todo momento. Informen inmediatamente de cualquier avistamiento Xeno. Recuerden, los fieles tendrán la protección del emperador. Las defensas de la base han fallado hace casi 20 minutos. ¿Y las puertas de la base? La fuente de energía ha fallado. Por eso callaron las armas de la base, dejando a los guardias expuestos. Esos generadores alimentan las puertas. Hay que cerrar la puerta del ángel o la forja caerá. Estoy transmitiendo las coordenadas del generador a tu mapa. Debes activar al menos 3 para cerrar la puerta del ángel. Escuadras de guardias imperiales siguen luchando con el enemigo. Lo más probable es que se oculten tras las puertas, Tadeus. Son unos cobardes. Las herramientas del emperador son para usarlas, no malgastarlas. De acuerdo, Tarkus. Ayudaremos si podemos hacerlo. ¡Allí! ¡Más supervivientes! ¡Cállate! ¡Sargento Merrick! ¡Médico! ¡Muchas gracias! Hay algo en los conductos de abajo. ¡Emboscada! ¡Mantifex, a por él! ¡Los otros! En camino para capturar. Marines tácticos preparados. Restos orcos junto al generador. Esperad saqueadores pieles verdes delante. ¡Los humanos intentan tomar nuestro supergenerador! ¡A por ellos, saqueadores! Saqueando en medio de una invasión tiránida. Salvajes hasta el final. ¡Marines! ¡Adiós! ¡A la derecha! Dos generadores más y podremos cerrar la puerta del ángel. Objeto. Se ha reactivado un segundo generador. Una más y cerraremos la puerta del ángel. ¡Alabad al emperador y a sus marines espaciales! ¡Estamos a salvo! ¡Mirad! ¡La guardia sigue luchando! ¡Vamos, vamos! ¡Colección retro! ¡Regresad al punto de reunión 4! ¡A esa posición! ¡Los necesitan! ¿Pero lo merecen? ¡Son contra los enemigos del emperador! ¡Eso es lo único que importa! ¡Soldados de la guardia reprimiendo al enemigo! ¡Milagroso! ¡Soldados de la guardia que saben luchar! Punto asegurado. ¡Excelente trabajo! Ya hay energía para cerrar la puerta del ángel desde el puesto de entrada. Sin embargo, solo se han reactivado algunas baterías de mortero. Si reactivamos más generadores, repondremos las defensas y será más fácil tomar el puesto de entrada. Tú eliges las tácticas, por supuesto. Comandante, aquí el sargento Merrick. Mis hombres se acercan a las torres vigías que dominan la puerta del ángel. Te daremos fuego de cobertura cuando avances hacia el puesto de entrada. Como ordenes. Comandante, estás cerca del puesto de entrada. Captúralo para cerrar la puerta del ángel. Esta puerta tiene poco de angelical. ¡Aquí vienen los marines espaciales! ¡Dadles fuego de cobertura! Excelente. Nuevas armas defensivas activas. Comandante, grandes esporas tiránidas caen junto a la puerta del ángel. ¡A cubierto, hermanos! Atacan a las fuerzas de un aliado. Impacto de esporas. Transmitiendo posición. Tadeus a sus órdenes. ¡Concentrad ahí el fuego! ¡Poneos así! ¡Combate! ¡Poneos, hermano! ¿Tenemos nuevo objetivo? ¡Demonios aliados! ¡Está hecho!
¡Conecten retroreactores! ¡Los tiránidos nos atacan! ¡Defender el frente, maldita sea! Ackermano, ocupa tu posición. La preparación lo es todo. ¡En marcha! ¡Purga al alienígena! ¡Tiránido muerto! ¡Se acerca! ¡Salve a los héroes de la Puerta del Ángel! ¡Dad gracias al Emperador! Bien hecho, comandante. Meridian te está en deuda. Comandante, los saqueadores orcos siguen siendo un problema grave. Inhabilitar los generadores de la base podría ser un plan. Deben de querer algo aquí. Con tu permiso, supervisaré las operaciones de limpieza. No quiero dejar nada al azar. La victoria solo es el preludio de la siguiente batalla. Comandante, una señal de la Forja del Ángel. Es el sargento Tarkus. He visto orcos dirigiéndose a los almacenes que hay al norte de la Puerta del Ángel. Puede que ese fuera su objetivo desde el principio. Comandante, esos son los almacenes privados de la mansión Vandis. Antes de salir, el gobernador destruyó los registros de lo que había en ellos. Solo puedo imaginar qué clase de armas tendrá allí y el daño que podían hacer en manos orcas. Tiene razón, comandante. Hay que detener a esos incursores.